Ya casi llegamos al final del recorrido, pero no nos iremos sin visitar la sección de Javier Vázquez Estupiñán. Tal vez ustedes lo conozcan como Jazz a Muart. El jazz es un gran nutriente, la música, y además fue el gran hallazgo en mi vida para pintar y ser diferente a otros artistas, porque en aquella época me tocó una gran influencia de todos mis maestros de San Carlos y de los artistas admirados, ¿no? Todos mis maestros afortunadamente fueron una gran influencia hasta que encontré mi destino y más allá del seudónimo, pintar lo que yo quería y lograr un estilo y una forma de hacer con personalidad, ¿no? Hay improvisación, entre comillas, pero es que es más que nada es un ejercicio, una disciplina, un trabajo de muchos años para poder lograr eso que pretendo, que es atrapar los sonidos, las atmósferas, los ambientes, los personajes, en fin, todo eso, ¿no? Pero sí, es algo que se ha logrado a través del tiempo y, como digo, del trabajo diario, porque es la única manera de llegar a algún lado, ¿no? Y a veces puede uno trabajar toda la vida y no encontrar el destino final. Y bueno, yo que sí, después de tantos años de pintar, más de 50 años, y como digo, de nutrirme no solo de los paisanos guanajuatenses, que no solo en la pintura, sino en la música, la poesía, el teatro, etcétera, han aportado muchas cosas al arte mexicano, pues sí, me gustaría mucho también ser, como decía, incendiario como el Pípila, ¿no? O sea, me gustaría ser recordado como un pintor de pintura fuerte, incendiaria, y como decía la famosa frase de otro gran guanajuatense, Luis I. Rodríguez, aún quedan muchas alhóndigas por incendiar. En mi caso, pues yo las trato de incendiar con mi pintura, ¿no? En México y en el mundo. Entonces sería como una antorcha, brocha, que sirve para decir cosas y para que los ojos del mundo se fijen no solo en México, sino en Guanajuato, ¿no? Una vez inaugurada esta exposición, no queda más que llenar las salas y disfrutar de todo lo que estos tres artistas tienen que ofrecernos. Yo espero encontrármelos a muchos de ustedes por acá, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, desde ahora y hasta septiembre.